Con ustedes el profesor Gabriel Lara. Buenos días para todos. Antes de comenzar, quiero contextualizar el marco en el que voy a presentar esta charla. En las reuniones con el equipo organizador de este primer coloquio, se discutió sobre el hecho de que la conferencia o la presentación que cerrara este primer ciclo de conferencias centrales diera una perspectiva más amplia y que fuera más allá del fenómeno de la inclusión y de la integración que hoy hemos discutido acá, que se ha discutido desde el día de ayer. En ese marco de situación, yo voy a presentar una conferencia que tiene como objetivo ampliar los horizontes de esta discusión y que por supuesto sirva de contexto para articularla con los futuros encuentros que todos queremos que se desarrollen. La relación educación y diferencia entre el anonimato y la visibilización. Yo me voy a permitir leer la conferencia y espero tengan la paciencia pues para escucharme. Abro con una cita del profesor Carlos Esclía, de los profesores Carlos Escliar y Jorge Larrosa, que dice: Babel habla de unanimidad, de totalidad y de mismidad, de una ciudad, de una torre, de un nombre y de una lengua que son para todos los mismos. Y también habla del fin de la unanimidad, de la totalidad y de la mismidad, de la dispersión de los hombres, de la destrucción de la torre, de la pérdida del nombre, de la confusión de las lenguas y de la aparición de otros hombres, de otras torres, de otros nombres y de otras lenguas. La referencia que Carlos Escliar y Jorge Larrosa hacen a la metáfora bíblica de la Torre de Babel para hablar de diferencia y de un mundo que está constituido por alteridades es un muy buen punto de partida para iniciar esta presentación que he titulado Relación, Educación y Diferencia entre el Anonimato y la Visibilización. Mi interés frente a este tema ha estado, desde lugares distintos, siempre presente en mi vida. Con el pasar de los años, lo he ido construyendo y reconstruyendo. He andado y desandado caminos, pero sigue estando ahí. Poco a poco he ido alimentando las certezas con nuevas preguntas que implican otras búsquedas, otras apuestas, pero también se han nutrido de las experiencias de vida, los encuentros, las charlas con los amigos y sobre todo el satisfactorio y feliz ejercicio de ser maestro. Esta relación plantea inquietudes, cuestionamientos, algunas certezas y variado número de apuestas. Pensar en ella es el punto de partida de esta conversación, porque más allá de cualquier otra intención, lo que hoy anima la presentación de estas palabras ante ustedes es hacer una revisión, no todo lo exhaustiva que quisiera, de lo que en América Latina y específicamente en Colombia ha ocurrido cuando en el mismo escenario se encuentran unos modelos pedagógicos específicos y esos otros. Esos distintos, esos que no son como los demás, esos que en algún momento han sido y siguen siendo, por lo menos para algunos,
impensables, inefables, inimaginables, innombrables, indecibles. Calificativos que Derrida utiliza para hablar de los miles de pobladores que habitan hoy el mundo en esta sociedad líquida que explica muy bien el filósofo de origen polonés Zygmunt Bauman y que es plenamente aplicable a lo que se ha dicho y a lo que no de la diferencia y de los diferentes. Esta conversación tiene como trasfondo la necesidad de abordar la manera en que se ha ido configurando esta relación a lo largo de la historia en Colombia, aunque algunos elementos pueden ser coincidentes y seguramente lo son con otros países de América Latina, de Asia y de África, y tiene como fundamental intención proponer un marco de reflexión sobre lo que ha pasado y está pasando con los procesos educativos de los grupos aglutinados alrededor del término de diferencia. Para llevar a cabo este objetivo, he dividido la presentación en 5 momentos que, articulados entre sí, intentan mostrar que dicha relación de base es producto de los devenires históricos, de las formas de pensamiento afianzadas en los contextos, así como también de los siempre bienvenidos movimientos de resistencia que dan impulso a las transformaciones sociales. En ese marco de referencia, los 6 momentos son una contextualización de la situación, un rastreo de la génesis, las condiciones y las características del concepto de diferencia, un tercer momento que habla del nacimiento de la escuela y el papel que la escuela ha tenido en los procesos educativos de los grupos en condición de diferencia, un cuarto momento para caracterizar algunos de esos procesos educativos, y me referiré aquí específicamente a la discapacidad, y un quinto momento que yo he llamado apuestas por unas pedagogías otras. Se cierra esta presentación formulando nuevas preguntas, problematizando otros elementos con la intención, como lo mencioné al principio, de dejar abierto el camino, de tal forma que se generen nuevas discusiones y reflexiones que permitan que más adelante nos encontremos para seguir conversando desde las experiencias pedagógicas, los avances investigativos y las formulaciones teóricas en la búsqueda de contribuir con la construcción de una sociedad mucho más justa. En esa medida, empiezo con el primer aspecto, la contextualización de la situación. Colombia es un país diverso. Su extensa geografía, su historia cargada de matices, de todo tipo de personas, de momentos difíciles, sus mezclas, producto de situaciones variadas, han contribuido de manera importante a establecer que aquí, salvo los límites geográficos y administrativos y otras condiciones culturales que nos aglutinan, no se puede hablar de una unidad en relación con sus habitantes y sus características, situación que además está ocurriendo en el resto del planeta. Hay muchos grupos al interior de esta nación, los indígenas que desde mucho tiempo antes de la llegada de los españoles se distribuyeron a lo largo y ancho del territorio, instalando sus formas de apropiar el mundo, de comprenderlo, de relacionarse con él. La llegada de los españoles añadió otros elementos, se instauró otra lengua, otra religión, otras costumbres y otras formas de interacción. Producto de procesos de esclavitud llegaron los negros, ingresaron principalmente a través de Cartagena y poblaron fundamentalmente las costas colombianas como era de esperarse, y con su ritmo, su música, sus costumbres y su eterna añoranza por lo dejado atrás, añadieron elementos fundamentales a nuestro gran caleidoscopio cultural. En el transcurso de estos años
se mezclaron en momentos distintos y con condiciones variadas en un gran palimpsesto cultural, para utilizar los términos del profesor Jesús Martín Barbero, del cual hoy somos testigos y protagonistas. A esta diversidad cultural se añade el hecho de que, producto de complejos procesos políticos y económicos, las distancias socioeconómicas, los migrantes forzosos, la diversidad desde las capacidades para aprender y para relacionarnos socialmente, así como los distintos grupos que, productos de fenómenos como la globalización, cada vez se visibilizan con más fuerza y constituyen el mosaico de nuestra enorme diversidad. Diversidad que tiene múltiples matices, miradas, perspectivas que se hacen presentes en los distintos escenarios de la vida social y sus instituciones, entre ellos la escuela. Esta variedad, aunque ha sido evidente a lo largo del proceso histórico del país, fue plenamente reafirmada en la promulgación de la Constitución Política de Colombia del año de 1991, que reconoció la diversidad poblacional de Colombia. Varios artículos dan cuenta de ese reconocimiento. El número 7 establece que, comillas, el Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana. Avance significativo para un país al que, como tantos, le ha costado asumir esa diversidad en toda su magnitud y no proporciona herramientas suficientes para el desarrollo de todos los individuos en condiciones de equidad, en los mismos términos en que el profesor Tomasey y algunos otros conferencistas lo han referido anteriormente. Este reconocimiento de lo diverso determina también unas propuestas educativas específicas, dado que, como lo establece el artículo 13, abro comillas, gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ningún tipo de discriminación. Cierro las comillas. La realidad, sin embargo, es otra. La discriminación de la que son objetos, de la que son objeto muchos grupos poblacionales, se evidencia en múltiples escenarios, entre ellos la escuela. A pesar de las propuestas políticas y de algunas acciones que buscan mejorar la realidad, aún es largo el camino por recorrer para tener una escuela que, más allá del reconocimiento de las diferencias, plantee formas pedagógicas otras que posibiliten que todos los individuos, sin importar condiciones particulares, puedan desarrollar sus procesos cognitivos, potencializar su inteligencia y articularse de manera coherente con el contexto en el que viven. Continuamente se presentan situaciones de discriminación, exclusión, rechazo de muchos individuos en razón de sus condiciones particulares, lo que puede desencadenar en procesos de violencia, una violencia que luego nos sorprende y nos espanta. Tal como lo afirma el doctor Luis Facundo Maldonado, el trabajo con la diversidad es algo que nos reta permanentemente para poder desarrollarnos y vivir en paz. Es así como, a pesar de que se reconoce que existe una población diversa, cultural, social, cognitivamente, la educación aún no ha dado los pasos necesarios para la transformación de sus esquemas y de sus propuestas pedagógicas. La llegada de los otros, el reconocimiento de la diferencia en los distintos escenarios sociales, ha movilizado la reflexión sobre cómo asumir a esos otros que antes no importaban, cómo incorporarlos a la vida escolar en equidad de condiciones. Desde estos procesos de reflexión que hoy ocupan el interés de muchos investigadores, se suscitan múltiples interrogantes. ¿Cómo ha sido la relación entre la escuela y los grupos en condición de diferencia? ¿Cómo se reconocen las diferencias culturales, de género, lingüísticas y de aprendizaje al interior de los espacios educativos? ¿Qué tipo de propuestas pedagógicas potencian la construcción de conocimiento y proporcionan equidad y soporte a estas poblaciones?
Es fundamental preguntarse por lo que está pasando con los otros al interior de la escuela, por cómo los maestros están asumiendo los procesos educativos en un contexto en el que se hacen visibles las diferencias y en el que los distintos grupos reclaman espacios y derechos, pero en el que, sin embargo, los maestros no disponen de las suficientes herramientas pedagógicas para su incorporación y tienen toda una carga actitudinal y comunicativa, producto de una historia de experiencias, emociones, sentimientos y de la presencia de discursos legitimados sobre esos otros y lo que generan a los demás. Con el ánimo de contribuir a avanzar en la respuesta a estos interrogantes, es necesario rastrear cuándo y en qué condiciones nace eso que hoy estamos y yo estoy denominando la diferencia, y que desde algunas perspectivas sencillamente no existe. Es necesario construir y reconstruir el proceso sobre la manera y las condiciones en que ingresaron a la escuela y cómo allí se ha dado un proceso evolutivo desde una escuela que no reconoce a una que lo hace y trata de incluir. 2. Rastreo de la génesis, las condiciones y las características del concepto de diferencia. Hablar de la diferencia implica entrar en un terreno en el que confluyen elementos de orden histórico, político, económico, social y epistemológico, que determinan desde distintas perspectivas la comprensión de sentido de este término que hoy ocupa el interés de maestros y otros profesionales como ustedes, interesados en comprender su relación con los procesos educativos. Exige también apartarse de concepciones como la diversidad y lo diverso, que suelen ser tomados como similares al de diferencia. Sin embargo, hay distancias entre los dos que es conveniente explicitar. La diversidad es definida como una condición de pluralidad. En ella hay otro que es tematizado, que es estudiado en su rareza, otro que pierde su individualidad y es asimilado a grupos específicos, los afros, los indígenas, los homosexuales, los discapacitados, grupos que son estudiados y tolerados por otros, desde una supremacía cultural en la que, a pesar del reconocimiento, se les ubica en una condición inferior. El trabajo con estos grupos se propone desde la armonía y la tolerancia. En otro lugar se sitúa la diferencia, en el que se da un reconocimiento político y práctico a los sujetos, parte de los individuos más que de los grupos, y desde esa perspectiva cuestiona el pensamiento binario, bueno, malo, normal, anormal, negativo, positivo, correcto, incorrecto. La diferencia entonces no depende de la autorización de la normalidad. Los sujetos entran en relación no desde una supremacía cultural, sino desde la negociación, una negociación que es de todos y no solo de los que estudian a esos llamados diferentes. Aquí, en este escenario, estoy hablando desde la diferencia, rastreando los orígenes del concepto. Situar el origen del concepto de diferencia implica revisar la historia, la europea y la latinoamericana, articuladas a partir de la conquista y la colonia, procesos que determinaron la expansión del mundo y con esa expansión la transformación de la vida de todos sus habitantes, los de antes, los de ahora y seguramente los de mañana. En ese marco se sitúan elementos que son comunes a ambas latitudes, aunque con distintas intenciones y distintos efectos, como veremos. El desarrollo del capitalismo, el fortalecimiento de la matriz colonial y los estados nacionales como parte de ella, el asentamiento, desarrollo y transformación del pensamiento racional,
y la constitución del sujeto a partir de los distintos modos de subjetivación que tiene el hombre. En ese interesante ajedrez se sitúa el origen de la diferencia, sus implicaciones para la historia del hombre y sus articulaciones con lo educativo, que es lo que hoy nos indaga, nos inquieta y nos reúne. La mirada desde Europa, desde el occidental, la Edad Media, su apuesta económica y política basada en el feudalismo, su forma de agrupación social y su teocentrismo determinante, fue declinando poco a poco para dar paso al Renacimiento. En este marco aparece y se posiciona la figura y el pensamiento de Renato Descartes, el filósofo, matemático y físico de origen francés, considerado por muchos el padre de la filosofía moderna, quien marcó un hito frente a la manera como es concebido el sujeto en este nuevo momento del mundo. Abandonando los paradigmas impuestos durante el medioevo, la filosofía cartesiana inaugura el pensamiento moderno al mostrar que es el hombre como sujeto autónomo quien construye y gobierna el mundo. Así este, abro comillas, se convierte en una imagen, existe en tanto es representado por un sujeto. El acontecimiento fundamental de la modernidad es la conquista del mundo como imagen construida por el hombre. Cierro comillas, una cita de Mirta Yacaglia, la investigadora argentina, en su texto de sujetos y modos de subjetivación. En una postura antropocentrista, el hombre es ahora el centro del universo, hacedor de todo lo que le rodea. Las cosas y los sujetos existen porque él los crea. Un poder que luego sería refrendado con las posturas de la lingüística moderna que promueven la idea de que es a partir del lenguaje que la realidad se construye. En este marco se desarrolla con fuerza el modelo capitalista, modelo que va a determinar de significativa manera la vida de los hombres. El capitalismo sitúa la tierra, su tenencia y la producción que se hace a partir de ella como una manifestación de la riqueza, riqueza que se constituye en la razón de ser de los sujetos y en la base fundamental de las economías modernas. De esta manera, el poder del individuo ya no está determinado por fuerzas divinas, sino que es otorgado a quien logre ser el dueño de la tierra y la explote en las condiciones más beneficiosas posibles. En este afán insaciable por el control de los modos de producción, unos comienzan a explotar a otros a través de diversos mecanismos. Es necesario entonces dividir, pero sobre todo y más allá de esa división, subalternizar, inferiorizar en pos de lograr las mayores posibilidades de explotación de la tierra. Aunado a los procesos económicos en marcha y para contribuir a su fortalecimiento, se consolida la figura de los estados-nación que buscan aglutinar la fragmentación de las formas feudales de organización social. Son estos espacios delimitados geográfica y culturalmente por unos sujetos que los habitan y que crean reglas para el desarrollo de unas condiciones particulares que les permiten consolidarse a partir de las fronteras fijas, la exclusión del otro y la pureza étnica. La idea de este Estado-nación está determinada por la tierra, la raza, la sangre. Los sujetos son ciudadanos de, en la medida en que pertenecen a esa tierra, tienen su sangre, son de su raza y siguen sus normas. Más allá de eso, aparece lo extraño, frente a lo cual solo hay dos salidas, asimilarlo o destruirlo. La matriz colonial y los estados coloniales que hacen parte de ella desarrollan tres acciones para fortalecer su apuesta. Delimitan las fronteras, imponen el concepto de diferencia racial y regulan las migraciones.
Esta configuración determina entonces la reducción de la alteridad a la de mismidad. Se es perteneciente o igual en tanto se es hombre blanco cristiano. Esta configuración determina entonces la reducción de la alteridad a la de mismidad. Se es perteneciente o igual en tanto se es hombre blanco, cristiano, letrado y heterosexual. Características que corresponden a una forma de pensar, de organizar y de organizarse en el mundo conocido. En este marco, lo que no está aquí es excluido, es segregado y entra bajo sospecha al constituirse en una amenaza para el fortalecimiento de los nacientes estados nacionales. Pasarían varias décadas antes de que la postura racional que sustentó varios de los desarrollos mencionados comenzara a ser fuertemente cuestionada por un pensamiento crítico que se opone a la manera en que en este paradigma se anula lo subjetivo del individuo en pos de ese hombre que todo lo puede controlar. Hacia mediados del siglo XIX se hacen evidentes las posturas de una serie de pensadores que desde distintas ópticas van a abrir una grieta en esto que hasta el momento estaba establecido como lo que debía ser. Surge la sospecha. La idea de ese hombre racional, libre, autónomo, homogéneo, constructor del mundo, organizador de sus reglas, empieza a ser cuestionada y comienza a problematizarse para dar paso a un hombre que más allá de su racionalidad, también está determinado por sus sentimientos, sus pasiones, el fluir del inconsciente, pero también por su cuerpo, por su imaginación, por las interacciones que establece con los otros, por los discursos que lo interpelan y lo determinan. Rimbaud desde la literatura, Nietzsche desde la filosofía, Marx desde la economía y la política y Freud desde la psicología, por mencionar solo algunos, comienzan a poner en sospecha la lógica de la racionalidad. Abren una fisura por donde comienzan a posicionarse otras preguntas con respecto al sujeto, con respecto a lo que es, con respecto a lo que se espera de él. Los desarrollos de estos pensadores permiten la emergencia de la alteridad, del reconocimiento de ese otro que nos sorprende, nos asusta, nos interpela y nos cuestiona, pero que también nos construye y que comienza a visibilizarse proponiendo nuevas problemáticas y nuevas tensiones. Estos planteamientos determinan el reconocimiento de un sujeto que más allá de su racionalidad, también está dominado por aquello que desconoce y que habita en su interior, así como también por el lenguaje y los procesos culturales que lo circundan. Durante la segunda mitad del siglo XX, las reflexiones de pensadores como Michel Foucault dan nuevos aires a la discusión. El filósofo francés se pregunta por el sujeto, por la manera en que se constituye, por los elementos que lo determinan. En la búsqueda de respuesta a gran parte de sus preguntas, comienza a visibilizarse ese sujeto distinto, anómalo, amenazante, que tiene que ser objeto de procesos de disciplinamiento y control a partir de lo que Yacaglia Mirta llama las tecnologías del poder y las políticas de la vida. Es así como desde Foucault emerge el concepto de biopoder, mecanismo que busca administrar la vida y las formas de actuación de los sujetos a través de dos mecanismos, el anatomopolítico, el cuerpo individual como máquina, se le controla, se le educa, se intenta aumentar sus aptitudes y su docilidad frente a las estructuras establecidas por la sociedad. Esta es la función de las instituciones como la escuela, el ejército y la iglesia misma, que se encargan de llevar a cabo los procesos de disciplinamiento del sujeto. La segunda es la biopolítica, que tiene como función regular aspectos como la gestación de los nacimientos,
la duración de la vida, la salud de los pobladores. El sentido de este mecanismo es el control absoluto sobre la vida del hombre a través de distintas formas de regulación. Es Foucault quien en su texto Los Anormales, publicado en el año 2000, desarrolla la idea de esos sujetos que no corresponden con la idea de normalización instaurada hasta entonces. Explica de manera estructural cómo esta noción se construye a partir de tres elementos que no son sincrónicos. Son estos. El primero, el monstruo humano. Parte de la noción de la ley, tanto las sociales como las naturales, el ser mitad hombre y mitad bestia, referenciado durante la Edad Media y que es puesto en la óptica de la sospecha, del rechazo y de la exclusión. Así, las individualidades dobles referenciadas también durante el Renacimiento y los hermafroditas situados en el siglo XVII y XVIII representaron una doble infracción. Por un lado, la variación de la especie. Por el otro, la afectación de las regularidades jurídicas. El monstruo humano está configurado por lo imposible, pero también por lo prohibido. Dos, el individuo a corregir. Los enfermos, los criminales y los discapacitados, sujetos que se hacen evidentes por la necesidad de imponer en ellos formas de disciplinamiento a través de instituciones sociales como las ya mencionadas. Se trata entonces de domesticar y corregir a aquellos que no entran en el sistema. Aparece entonces la figura del encierro como una manera de corregir a los incorregibles, un encierro que excluye, pero que está justificado desde el volver a un causar. Nacimientos técnico-institucionales de la ceguera, la sordomudez, los imbéciles, los retardados, los nerviosos, los desequilibrados, desde los que habla Foucault. El tercero, el onanista. El siglo XVIII aparece en la relación entre sexualidad y organización familiar, también en relación con la categoría de niño y sexualidad. Es aquí que se afianza la cruzada en contra de acciones que van en contra de ese desarrollo armónico de los procesos sociales. Estas tres formas en las que se hace evidente la anormalidad se vuelven preocupación de muchos sujetos y de instituciones que desde perspectivas distintas y con acciones disímiles comienzan a ocuparse del monstruo, de los incorregibles y de aquellos atrapados en los dispositivos de la rectificación y de las secretas identidades sexuales. La diferencia en el contexto latinoamericano. Comprender la manera en que se desarrolla este concepto en América Latina implica mirarla en toda su dimensionalidad histórica. Un elemento nodal de este proceso es la colonización que evidencia una nueva manera de poder. Comillas. Abro comillas para citar al investigador peruano Aníbal Quijano, quien ha desarrollado de manera muy seria este componente de la idea de raza. Uno de los ejes fundamentales de este patrón de poder es la clasificación social de la población mundial sobre la idea de la raza, una construcción mental que expresa la experiencia básica de la dominación colonial y que desde entonces permea las dimensiones más importantes del poder mundial, incluyendo su racionalidad específica, el eurocentrismo. Esta mención permite mencionar que América se constituyó en el nuevo escenario del poder mundial a partir de dos aspectos fundamentales: el proceso de colonización y la articulación de las formas históricas de producción en torno al capital y al mercado mundial. El proceso de colonización, raza, categoría mental de la modernidad. Señala Quijano, el investigador, que la idea de raza no tiene antecedentes precisos antes del descubrimiento de América. Las diferencias físicas entre conquistadores y conquistados muy pronto sirvieron de base para determinar que más allá de esas diferencias, o más bien, quizás producto de ellas, existían unas diferencias culturales que traspasaban lo fenotípico y que cubrían diferencias frente a sus capacidades mentales,
a su configuración como sujetos y a sus desarrollos culturales. Esa diferencia permitió la naturalización y la legitimación de las relaciones de dominación en la que se establecen entre los dos grupos, pares binarios entre superioridad e inferioridad, dominadores y dominados, buenos y malos. Así, la raza se convierte en el primer elemento de la clasificación de la población mundial. Durante el desarrollo de la colonia, el color de la piel se constituyó en la característica fundamental de ese concepto de raza. La nominación de negro, referida a los que fueron colonizados y constituían la fuerza de trabajo más importante durante la época, dio lugar a la aparición del término blanco. Queda entonces establecido que los dominados son los negros y los dominadores los blancos, diferenciación apoyada en lo que se creía o en lo que se hacía creer frente a las características de los grupos. Esta diferenciación se ha extendido a lo largo de los siglos, perpetuando las connotaciones para cada uno de ellos. Queda entonces así el terreno fértil para el desarrollo de tres principales formas de colonización, de las que hablan Eduardo Restrepo y Axel Rojas, los investigadores colombianos, en su texto Inflexión de Colonial: la colonialidad del poder, la colonialidad del saber y la colonialidad del ser. La colonialidad del poder, entendida como el poder global en el que se regulan las relaciones de trabajo, las de dominación-explotación, las de género y las de subjetividad, comienza a emerger un tipo de sujeto que completa el binomio de la dominación y de la explotación. Ese sujeto es el diferente. El diferente entonces es el que está del otro lado del poder, el que lo sufre, el que lo tiene que asumir, pero también el que comienza a pensar en fenómenos de resistencia. Desde esta postura, los diferentes entonces no son solo los indígenas y los afros, sistemáticamente subalternizados. También están los que están al lado de la periferia, los trabajadores, las mujeres, los sujetos racializados, colonizados, los homosexuales y las lesbianas, los pertenecientes a movimientos antisistémicos en el proceso de producción de conocimiento, como lo cita Grossfogel. Es importante reafirmar que esta idea de raza fue determinante para entender las relaciones a partir de las formas de producción del capital, abro comillas. De ese modo se impuso una sistemática división racial del trabajo. Quijano. Esta distribución se dio en otros lugares del planeta también, y comenzaron a aparecer entonces los amarillos, los oliváceos, y con esa emergencia aparecieron también relaciones de dominación y explotación en otras latitudes, en otros tiempos, relaciones que se legitimaron y naturalizaron a partir de los discursos del poder. El discurso entonces se vuelve una de las principales herramientas a través de las cuales se instala y se naturaliza el poder, como vendría a reafirmarlo el lingüista Theon van Dyck en la década de los 60, cuando evidencia las formas discursivas utilizadas para seguir manteniendo procesos de racismo en contra de los negros en Holanda. Para el caso de América Latina, durante la primera parte de la colonia, el panorama de la relación trabajo-capital quedó establecido de la siguiente manera: existían unos trabajos que eran pagos y otros que no. Esta distribución estuvo determinada fundamentalmente por la idea de la raza. Aquellos considerados inferiores no recibían ningún tipo de salario, idea que se mantuvo durante mucho tiempo. Los indígenas, que fueron casi exterminados en su totalidad por la imposición de formas brutales de trabajo que eran impuestas hasta la muerte, no recibían ningún tipo de salario por su trabajo. Pasados a unos años, y una vez se da el proceso de derrota en contra de los encomenderos y otras formas de explotación, a mediados del siglo XVI se da una nueva estructuración en la que pasan a ser servidumbre no paga al servicio de los españoles. Se entendía que su remuneración estaba dada en la medida en que el patrón los protegía. Los negros, esclavizados totalmente, tampoco recibían salario.
se convirtieron en el vehículo principal para explotar los recursos naturales y tuvieron que dar una larga lucha apoyada en discursos y acciones que venían de lejos para lograr la reivindicación de sus derechos. A diferencia de los indígenas que entraron a la servidumbre, muchos negros se escondieron en los palenques como una manera de resistencia al dominio colonizador. Allí conservaron sus formas culturales, su música, su lengua, sus ritos, su religión, como una manera de luchar frente a la intención de borrar sus apuestas culturales. Lo que hoy vemos en Haití, en algunos lugares de Cuba, en algunos lugares de Brasil como Salvador de Bahía y en algunos lugares cercanos a Cartagena, en Colombia, evidencia la tenacidad de un grupo humano que a pesar de toda la adversidad nunca se doblegó por completo. Los españoles que no pertenecían a la nobleza recibían salario como mercaderistas y artesanos y solo los nobles tenían el poder de tomar decisiones fundamentales frente a los destinos de las nacientes colonias. A este grupo y producto de los procesos de emancipación de las mismas se agregan a partir del siglo XVIII los mestizos, resultado de cruces entre conquistadores y conquistados, quienes comenzaron a desarrollar algunos trabajos importantes con remuneración, aunque tardaron mucho tiempo en ser reconocidos totalmente. Gracias a esto y al control sobre las formas de circulación de las mercancías que salían de las colonias hacia Europa, esta se convirtió en el centro del capitalismo mundial, lo que permitió una nueva redefinición de los pueblos de América, un proceso de reidentificación histórica que permite que se cree una línea de tiempo que culminaba positivamente con la llegada de los españoles a América. Lo antiguo era inferior, lo nuevo, es decir, lo europeo, era superior. Se estableció y se solidificó la relación primitivo, civilizado, pensamiento mítico, pensamiento racional, irracionalidad, racionalidad, tradicionalidad y modernidad. Europa concentra así la hegemonía, no solo frente al dominio sobre otros grupos poblacionales, sino con respecto a las formas culturales de producción y circulación del conocimiento. El proceso de colonización estuvo determinado por tres acciones fundamentales: la expropiación de los lugares colonizados, sobre todo aquellos aptos para el desarrollo del capitalismo; la represión de las formas de producción de sentido, de construcción cultural, de generación de conocimiento. A los indígenas y a los negros los reprimieron violentamente, reduciéndolos a una cultura iletrada sin ningún tipo de conocimiento legítimo. Y finalmente el desarrollo del aprendizaje de las formas culturales de los colonizadores, especialmente la lengua y la religión, que permitieron el desarrollo del capitalismo. El eurocentrismo permite explicar dos mitos fundamentales que en esta discusión, uno referido a que la historia de la civilización humana parte de un estado natural y culmina en Europa. Por eso los europeos creyeron durante mucho tiempo que eran los poseedores de la modernidad, de lo moderno. El segundo mito tiene que ver con creer que las diferencias tienen su origen en un fenómeno racial y no en un fenómeno de una violenta historia de poder. En el otro punto del espectro está la colonialidad del ser, proceso en el que se inferioriza y se deshumaniza a unos grupos poblacionales y se pone en condición de superiores con categoría de humanidad a otros. A ese tipo de colonialidad contribuyó no solo la idea de raza, concepto que ya he mencionado, sino la manera en que fueron nominados estos grupos. Es aquí donde el discurso del poder juega un papel fundamental en el convencimiento de que las diferencias y todo lo que ellas entrañaban eran naturales. Así, la diversidad de grupos indígenas que habitaban el territorio antes de la llegada de los conquistadores, que tenían elementos diferenciales significativos entre sí frente a su lengua, sus apuestas culturales, su lengua, sus ritos y su desarrollo de conocimiento, fueron agrupados con un solo nombre: indios,
que no solo los identificaba a todos sin importar sus diferencias en una misma condición racial, sino que los caracterizaba desde una serie de adjetivos de connotación peyorativa. Connotaciones que implicaron no solo su inferiorización, sino que dieron paso a que se les despojara de su historia, de sus aportes en la producción cultural, de sus identidades históricas, es decir, de su condición de sujetos. Su pasado desapareció desde estas nuevas formas de nominación y su historia empezó a ser contada desde el momento en que los primeros cronistas exaltaron la exuberancia de la realidad americana, como lo referenció Gabriel García Márquez en su discurso de recepción del Premio Nobel hace más de 30 años en Estocolmo. Abro comillas. Antonio Pigafetta, un navegante florentino que acompañó a Magallanes en el primer viaje alrededor del mundo, escribió a su paso por nuestra América Meridional una crónica rigurosa que, sin embargo, parece una aventura de la imaginación. Contó que había visto cerdos con el ombligo en el lomo y unos pájaros sin patas cuyas hembras se empollaban en las espaldas del macho y otros como alcatraces sin lengua cuyos picos parecían una cuchara. Contó que había visto un engendro animal con cabeza y orejas de mula, cuerpo de camello, patas de ciervo y relincho de caballo. Contó que al primer nativo que encontraron en la Patagonia le pusieron enfrente un espejo y que aquel gigante enardecido perdió el uso de la razón por el pavor de su propia imagen. Cierro comillas. Situación similar ocurrió con los negros. Independientemente de su lugar de procedencia, de sus diferencias, todos fueron agrupados bajo el mismo nombre, el color de su piel, borrando todo rastro de su identidad y generando con esto una situación de subalternización que se hace evidente en los lugares dentro de la estructura social y los procesos de interacción social que ya he mencionado varias veces acá. Esta situación es reforzada desde la presentación de la dualidad entre el cuerpo y el alma. La primacía de esta última fue enfáticamente mostrada durante la Inquisición. El alma está en la razón, el cuerpo no tiene nada que ver con esta. Así, hay razas que no tienen alma, eso las convierte en irracionales, salvajes, bárbaras, lo que justifica su dominación y explotación. Esto no afectó no solo las relaciones raciales de dominación, sino también las sexuales, lo que pone a las mujeres, sobre todo a aquellas pertenecientes a razas consideradas como inferiores, en un lugar absoluto de dominación. La formación de los estados-nación genera una suerte de homogenización y alguna participación de tipo democrático entre los habitantes, aunque fueran transitoriamente, participación que no ha sido plenamente desarrollada. En un tercer lugar está la colonialidad del saber, determinada por ocultar, minimizar y desconocer tanto las formas de pensamiento como los desarrollos de conocimiento alcanzados por otros grupos. Acciones como la subalternización y la folclorización buscan restar valor a los desarrollos alcanzados por estos grupos por no estar en concordancia con los obtenidos desde la mirada eurocéntrica, que descartó como válido el conocimiento indígena y lo calificó en términos de lo mítico, cuando no de la hechicería, minorizando también su capacidad intelectual, lo que permite naturalizar las condiciones de superioridad de unos frente a otros. Estas tres formas de colonización tienen un denominador común, la nominación. Así se puede establecer que la nominación de la diferencia, más que una condición natural, es una manera de posicionarse en el mundo, una forma que permite unas estructuraciones sociales y desde allí naturalizar y legitimar unas prácticas frente al otro y frente a los otros, tal como lo menciona la profesora Elizabeth Castillo en su texto Educar a los Otros. Tercer punto, la preocupación de la escuela. La escuela, tal y como lo señala el profesor Alejandro Álvarez, es un acontecimiento producto de la modernidad,
que está determinado por las condiciones de saber y de poder que la hicieron necesaria, la llamada civilización, articulada a la idea de progreso, se convierte en un propósito de la cultura occidental, civilización llegada a los procesos que se desarrollan a partir de la Ilustración y del programa de modernización formulado en el marco del siglo de las luces. Este programa enfatiza el hecho de que este progreso que se supone todos los grupos deben alcanzar está indisolublemente ligado a los procesos de instrucción generados a partir de uno de los grandes productos de la modernidad, la escuela. No es pertinente mencionar acá cómo desde estas iniciales perspectivas se ha desarrollado esta institución, si lo es, sin embargo, problematizar algunos aspectos que en distintos momentos han estado ligados a lo que ocurre con respecto a las personas en condición de diferencia. La escuela en el contexto latinoamericano ha tenido dos momentos básicos frente a la relación que hoy nos ocupa: la homogenización y el reconocimiento de lo multicultural, de lo diverso, de lo diferente. El primero coincide, por supuesto, con el posicionamiento de los estados-nación, en los que la escuela juega un papel preponderante en el sentido de formar ese individuo que el Estado requiere para sus procesos de consolidación. En este marco, la apuesta es porque todos los sujetos de la comunidad aprendan todo, en un intento de evidenciar la democratización que posibilita la escuela. Es en este contexto donde se visibiliza a ese sujeto distinto, a ese sujeto que no aprende, que no interactúa de la misma manera y que como consecuencia empieza un tránsito desde la exclusión hasta su visibilización e incorporación para estudiarlo y analizarlo en su rareza. Décadas después se comienza a cuestionar esa escuela que busca homogenizar, cuestionamiento que está nutrido por tres aspectos básicos: la crisis frente al homogéneo como categoría, la irrupción de los otros y los fenómenos de la globalización, tanto económica como cultural, que cada vez hace más visibles a los que antes estuvieron ocultos. Estos elementos dieron como resultado el segundo momento, una escuela que señala y celebra lo diverso, lo diferente, y que intenta articularlo a proyectos de orden educativo en el que unas veces se reconoce, se folcloriza, se integra y se incluye a través de políticas y prácticas específicas como las que se han explicado con gran suficiencia en este escenario en el transcurso de estos dos días. En este marco surgen las tensiones y las preguntas. La primera orientada en la perspectiva planteada por el profesor Alberto Martínez Boone y que permite preguntarse por cómo se piensa la diferencia en el marco de una escuela altamente competitiva. Un segundo punto de tensión está determinado sobre la base del planteamiento de Foucault, que he mencionado varias veces y que sitúa la anormalidad en ese sujeto que no aprende y no logra incorporarse a los procesos sociales y culturales como lo hace todo el mundo. Habría que preguntarse acá si la escuela tiene un lugar y una responsabilidad frente a esos procesos. Preguntarse también por el lugar que tienen los discursos en esa concepción de sujeto, en esa configuración de sus problemáticas. En otra dimensión, indagarse por cómo lograr que la escuela genere verdaderos procesos de transformación en relación con sus prácticas educativas. Como lo mencioné al iniciar este apartado, no hace parte de los objetivos de esta conversación resolver estos interrogantes, es más bien una manera de abrir la discusión para futuros encuentros. Cuarto punto, la diferencia al interior de la institución escolar. Es mucho lo que hay que decir frente a lo que específicamente ha ocurrido con la diferencia en términos de lo educativo. Quiero referirme muy brevemente, y por el hecho de que han sido mencionados en varias oportunidades, a grupos como lo indígena y los negros, para luego centrar mi atención en la discapacidad. A muy grosso modo, el desarrollo educativo tanto de indígenas como de negros ha pasado por cuatro momentos específicos: la eliminación física, jurídica y cultural, la protección,
que apuntaba al control sobre el cuerpo y el alma. Aquí se desarrollan las propuestas evangelizadoras y el trabajo de la Iglesia como docente a través de las misiones, la integración y el reconocimiento, que tienen que ver con propuestas como la etnoeducación, la educación propia, los estudios de afrocolombianidad para el caso de este país, que buscan integrar de manera coherente a estos grupos poblacionales al contexto nacional. Educación y discapacidad. La relación entre estos dos conceptos ha estado determinada por dos elementos no siempre coincidentes. De un lado, la mirada sobre la discapacidad, y de otro, los elementos nodales de cómo ha sido su proceso educativo. La discapacidad ha pasado por varias concepciones dependiendo de los momentos históricos en que se ha tomado como punto de referencia. Así, en la antigüedad fue entendida como sinónimo de debilidad, lo que determinaba que fueran considerados objeto de sacrificio a los dioses. La Edad Media la mira desde un ámbito religioso en que ese sujeto anormal estaba asociado a lo satánico y eran objetos de prácticas de exorcismo. Más adelante son considerados objetos de redención, redención que se daba desde prácticas que buscaban su incorporación bajo reglas muy específicas de cuidado y control. Durante el Renacimiento pasan a ser objetos de caridad unas veces y de burla otras. Aparece entonces la figura del bufón asociada a la deformidad física. Hacia el siglo XVIII son objeto de asistencia institucional en el que se incorporan acciones de cuidado, higiene y estrategias que permiten que no sean vistos simplemente como sujetos dignos de la caridad. El siglo XIX y su apuesta neopositivista permite que sean vistos como objetos de atención médica, psicológica y pedagógica, lo que permite concentrarlos en centros de atención para el desarrollo de sus procesos de aprendizaje. Surgen durante los últimos años del siglo XIX y el siglo XX las apuestas por una formación integral de los sujetos a partir de las escuelas de educación especial que traen consigo la formulación de propuestas desde la integración y la inclusión, de las cuales ya se ha hecho un panorama mucho más exhaustivo en este escenario. Los elementos nodales dentro del proceso educativo. El primero es que la escuela activa que pone al sujeto en el centro del proceso educativo tiene su desarrollo en Colombia en los primeros 50 años del siglo XX, alimentada por visiones que provienen de la medicina y la psicología, buscan desde la relación normalidad-anormalidad corregir y tratar de incorporar al sujeto. La segunda, la intervención educativa alrededor del trabajo no solo con los discapacitados, sino con otros grupos que estaban, que dadas distintas condiciones, han sido excluidos sistemáticamente del proceso educativo. Lo diverso entonces no está solo referido a este grupo, sino a otros también minoritarios, como los campesinos, los indígenas, los negros, los recientemente los desplazados y los habitantes de la periferia. Tres, producto de fenómenos de incidencia planetaria como la globalización, apoyada en la amplia difusión de los medios masivos de comunicación, se generan otras apuestas que buscan cerrar la brecha entre unos y otros y la discriminación de que son objetos. Se generan propuestas como las ya mencionadas integración y la inclusión, que son el detonante de lo que hoy nos convoca y espero nos siga convocando. Quinto y último punto, apuestas por unas pedagogías otras. En este punto de la discusión surge la pregunta sobre qué hacer, cómo lograr lo que tanto se persigue, una sociedad mucho más equitativa, más inclusiva, más incluyente y más justa. En esa perspectiva y con la intención de contribuir al desarrollo de futuras investigaciones, propongo el análisis de la teoría formulada desde la perspectiva de Catherine Walsh, quien desde mucho tiempo atrás viene adelantando investigaciones y teorizaciones que yo me atrevería a poner en el campo de lo que Carlos Escliar y su equipo han denominado las pedagogías otras. La propuesta de esta investigadora
está orientada hacia, en palabras de la misma Catherine Walsh, abro comillas, una perspectiva crítica de la interculturalidad, la que se encuentra en raíz enlazada con una pedagogía y praxis orientadas al cuestionamiento, transformación, intervención, acción y creación de condiciones radicalmente distintas de sociedad, humanidad, conocimiento y vida. Es decir, proyectos de interculturalidad, pedagogía y praxis que se encaminan hacia la decolonialidad. Cierro la cita. A pesar de los discursos de los últimos años del siglo XX y estos primeros 14 años del XXI, que promueven, ensalzan la diferencia cultural como una característica propia y digna de ser avalada desde otros puntos de vista, solo es en estas palabras de Walsh, solo es, en palabras de Walsh, un proceso que, más que desvanecerse, ha estado en pleno proceso de reacomodación dentro de los designios globales ligados a los proyectos de neoliberalización y las necesidades de mercado. He allí la recolonialidad en términos de la misma Catherine Walsh. Desde este posicionamiento emerge la necesidad de actuar no con una mirada de interculturalidad funcional que promueve el diálogo y la tolerancia con base en las apuestas educativas de grupos subalternos, sino desde una interculturalidad crítica que promueva esos acercamientos desde grupos históricamente excluidos. En ese sentido, como señala el profesor Adolfo Albán, referenciado a través del texto de Catherine Walsh, abro comillas, es un proyecto que apunta a la reexistencia y a la vida misma, hacia un imaginario otro y una agencia otra de convivencia, de vivir con y de sociedad. Cierro la cita. Esta perspectiva se articula a la mirada decolonial, postura desarrollada por pensadores críticos que proponen esta como una forma de reevaluar todo aquello que la colonia ha impuesto. El giro decolonial tiene que ver con limpiar la colonialidad del saber y del ser a través de abrir pensamiento a otras formas políticas, otras formas económicas, otras formas de conocimiento. Desprenderse de esa postura imperialista que instauró la modernidad pretende de esta manera el desarrollo y posicionamiento de formas otras de ser, de pensar, de sentir, de amar, de aprender y de relacionarse con el mundo, en un intento de participar en la construcción de una sociedad que legitime las diferencias, que se permita conversar con ellas en igualdad y equidad de condiciones. Una sociedad en donde todos quepamos y en donde nadie sobre. Esta articulación entre la interculturalidad crítica y la decolonialidad impulsa la formulación de propuestas pedagógicas otras que miren la diferencia desde lo relacional, mucho más allá que desde la caridad, la bondad, la atención y el reconocimiento, que son válidos pero nunca suficientes. Una pedagogía que se pregunte por el sentido de lo educativo en un mundo atravesado por profundas desigualdades y diferencias, que reconozca que el mundo de hoy no está constituido por la seguridad producto de lo que ocurrió en la posguerra, sino que transita hacia una sociedad líquida, en términos de Bauman, que propone nuevos retos frente a una incertidumbre que problematiza y asusta. Es necesario pensar en una pedagogía que más allá de lo disciplinar en el escenario de la escuela, se indague y proponga bases epistémicas, acciones, modos y prácticas en los que no haya unas únicas formas válidas y unos cuantos sujetos validados. Una pedagogía que posibilite caminar hacia la transformación de los esquemas sociales imperantes en términos en los que la soñó Freire. Una pedagogía, en fin, que avance hacia el reconocimiento, el diálogo horizontal y la equidad y que abandone la dolorosa historia de exclusión, marginación, violencia y olvido. A partir de lo anterior, el camino queda abierto. Sé que las preguntas, las tensiones, las nuevas inquietudes pueden ser muchas. En ese sentido,
solo me queda animar a todos y cada uno de los presentes para el trabajo desde la investigación y la práctica a contribuir con la construcción de una sociedad cada vez más equitativa, cada vez más justa y cada vez más feliz. Indudablemente, lo que en estos dos días hemos venido trabajando evidencia que avanzamos hacia ese camino con propuestas sólidas y articuladas, y creo que ese es un camino de esperanza que debemos seguir recorriendo todos los que de una u otra forma nos hemos comprometido con esta intención. Cierro con las palabras de nuestro Nobel de Literatura, quien pensando en que siempre es posible avanzar hacia algo mejor, afirmó: los inventores de fábulas, que todo lo creemos, nos sentimos con el derecho de creer que todavía no es demasiado tarde para emprender la creación de la utopía contraria, una nueva y arrasadora utopía de la vida, donde nadie pueda decidir por otros hasta la forma de morir, donde de veras sea cierto el amor y sea posible la felicidad, y donde las estirpes condenadas a 100 años de soledad tengan por fin y para siempre una segunda oportunidad sobre la tierra. Muchas gracias. Es interesante todo lo que nos ha comentado el día de hoy. A continuación, vamos a seguir con la sección de preguntas. Entonces, abrimos este espacio. Bueno, ya, con relación a las preguntas, voy a hacerlas como en tres grupos distintos, un poco para dar paso a otros elementos de tu intervención. Hay una pregunta y es: ¿cuál es el papel del lenguaje frente a la diferencia? Y en un sentido similar, si existe una dicotomía entre los términos de diferencia y diversidad, en este caso se debe trabajar la inclusión en educación a partir del respeto a la diferencia o el respeto a la diversidad. ¿No es la diferencia acaso objeto de exclusión? Y cuando empezamos a resaltar los unos, cuando empezamos a resaltarla o a compararla las unas a las otras, tendría que ver con el lenguaje y otra con el uso de los dos términos. Bueno, como lo mencioné al inicio de la intervención, existen múltiples posturas teóricas frente a esta situación. En un lado está la diferencia, en el otro la diversidad. Señalé, pues, como, o intenté señalar las distancias que hay entre lo diferente y lo diverso. Y situé que la perspectiva desde la que estaba elaborado el texto que presenté es la perspectiva de lo diferente, lo que no significa con eso que esté desconociendo la validez de otras posturas, como la postura de la diversidad, ¿no? Este tema, y para articularlo con la pregunta siguiente, pues está íntimamente relacionado con el lenguaje y por cómo el lenguaje constituye en sí mismo las realidades. Por supuesto que estoy de acuerdo con la persona que elaboró la pregunta en términos de que desde muchas perspectivas se considera que hablar de diferencia también es una manera de exclusión, pero digamos que esa es una discusión de mucho más largo aliento que no se podría dar en este escenario, pero que me inquieta porque a mí también me problematiza mucho esa
esa diferenciación. Sin embargo, quiero dejar sentado que la base de la presentación estaba sobre ese concepto de diferencia que no reconoce supremacías culturales, sobre ese concepto de diferencia que no parte de la autorización de otro que me autorice a mí, y ese concepto de diferencia que permite que sean los diferentes también los que hablen, como que durante mucho tiempo esos llamados diferentes han tenido voz a través de la normalidad. Entonces son los normales, los supuestamente normales, los que hablan de los diferentes. Yo decido qué necesitan los indígenas, qué necesitan los discapacitados, creyendo, como lo mencionaba también ayer la profesora Ana, que yo no estoy ahí, ¿no? O sea, cuando yo me sitúo en un lugar de normalidad inmediatamente, y veo al otro como un distinto que es inferior a mí, ahí estoy parado en una visión de diversidad. Sin embargo, cuando yo me sitúo en que el otro es el que me permite a mí ser, que yo soy el otro del otro, estoy parado en una noción de diferencia. ¿Cómo hablar de una educación otra en una escuela que aún se instaura en las lógicas de la modernidad? Y en ese sentido, ¿considera usted que el sistema educativo tradicional debe de construirse para dar paso a la inclusión? ¿De qué manera? Creo que muchas veces en este tipo de discusiones siempre se cae en la tentación de borrar lo anterior y de decir que lo anterior no sirve. Indudablemente la escuela tiene que transformarse. Tiene que haber transformaciones. Con esto no estoy diciendo totalmente que la escuela tiene que destruirse y volverse a inventar, porque eso no va a ser posible. Por supuesto, la escuela es un desarrollo de unos procesos históricos y en esa medida yo no los puedo borrar. Pero de lo que sí se trata es de empezar a repensarla. Creo que se han dado, y aquí es evidente en las discusiones que hemos tenido estos dos días, que se han generado profundas transformaciones. El hecho de que los profesores empiecen a preguntarse por qué hago con este niño ya es una transformación, porque es que durante mucho tiempo nadie se lo preguntó, porque ni siquiera estaba en la escuela. Entonces, indudablemente, más allá de romper el paradigma y el esquema central sobre el que está construida la escuela, de lo que sí se trata es que a través de los procesos de práctica pedagógica, a través de las preguntas, a través de los desarrollos de investigación, empecemos a pensar en esa transformación que es necesaria para la escuela. Yo quiero decir que no puedo afirmar con certeza, y eso solo lo mostrará la historia, que la inclusión sea el camino. Creo que es una propuesta importante, creo que hay muchos elementos allí para discutir, creo que evidencia una serie de problematizaciones. Hoy en la conferencia del profesor Daniel y en lo que presentó el profesor Tomaset también, y lo que yo veía ayer en las mesas de trabajo es que las condiciones y las preocupaciones son similares, ¿no? Contextos distintos, pero estamos cuestionados por cómo evalúo a ese niño, qué hago con él, será que lo pongo con otro, será que no lo pongo, o sea, nos están problematizando las mismas cosas, y creo que eso nos tiene que decir algo, y fundamentalmente lo que nos está diciendo es cuando uno empieza a transformarse, cuando empieza a cuestionarse. ¿Sí? Y creo que este cuestionamiento y estos cuestionamientos que seguramente no vamos a poder resolver, pues sí avanzan hacia la transformación, ¿no? Creo que la inclusión es una sólida propuesta, creo que hay muchos elementos para poderla precisar, clarificar, optimizar, pero pues yo no soy el más docto en el asunto, pero creería que es una propuesta importante que el tiempo nos dará la respuesta de si funciona o no. ¿Cuáles serían las propuestas de intervención en las instituciones de educación superior privadas y públicas con respecto a la promoción de la concienciación de la diversidad? Y en ese sentido, ¿qué retos emergen desde esta postura académica
al momento de pensar la construcción de políticas públicas? Muy difícil esa pregunta. A ver, es muy difícil, pues primero porque no tengo la respuesta exacta para esa pregunta. ¿Cómo en educación superior? Creo que yo voy a referirme al caso que conozco, porque es mi casa, el caso de la Universidad Pedagógica. La Universidad Pedagógica empezó a preocuparse por los otros cuando los otros llegaron, cuando se instalaron. Antes habíamos dado muchas discusiones, yo hice parte de las discusiones iniciales, de la preocupación por los discapacitados, y no sé qué. Me interesé mucho el tema desde mi formación, que es la lingüística, pero como que seguíamos en la discusión. Sin embargo, un día llegaron, golpearon, dijeron: ustedes nos tienen que recibir, y nosotros dijimos: ya están acá. Y entonces pasa como cuando llegan los hijos, o sea, ya están, entonces ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Ya llegaron, entonces empecemos a pensar, ¿no es cierto? Y yo en ese proceso que acompañé y sigo acompañando, pues, que expuso muy bien la profesora Nair en la tarde de ayer, vi una cosa que es la que quiero como retomar para intentar dar respuesta a ese interrogante, y es el hecho de que esas visibilizaciones empiezan a hacerse notorias, se empiezan a hacer evidentes, y eso empieza a generar unas transformaciones necesarias. Entonces, al principio como que pensábamos que, bueno, ¿qué hacemos con los sordos que llegaron? Después empezamos a pensar: hay que enseñarle lengua de señas a la señora del tinto, a la secretaria, porque es que o si no el sordo tampoco se puede comunicar. Después entramos en la discusión de si a los sordos había que llevarles el intérprete a la plaza pública cuando estaban los muchachos en la discusión, entonces si eso sí era correcto o no. O sea, ese tipo de visibilizaciones hace que se empiecen a generar unas acciones. Entonces creo que desde ese sentido, en ese sentido, desde la pregunta que se me formula, creo que es necesario dejar visibilizar, porque creo que el principal problema de la escuela fundamentalmente ha sido durante mucho tiempo negar, invisibilizar, y cuando están ahí intentar homogenizar. Creo que eso indudablemente jalona unas prácticas, unas transformaciones, ¿no? Unas transformaciones que nos inquietan mucho. Yo durante un tiempo fui profesor de lengua castellana de los estudiantes sordos, y es tal vez la experiencia educativa más difícil que yo he tenido, ¿no? Daniel fue estudiante mío y sabe de mis... le ofrezco excusas públicamente por ser tan mal profesor, pero yo había sido formado para ser un maestro que enseñara español a unos estudiantes que lo hablaban, que lo habían escuchado desde el principio de su vida, y de pronto me sientan al frente un grupo de estudiantes con los que yo no me puedo comunicar, un grupo de estudiantes a los que yo les tengo que enseñar una lengua que ellos no escuchan, y entonces eso me empieza a cuestionar una serie de elementos. Un grupo de estudiantes que, por ejemplo, y lo he señalado en muchas partes, me hicieron perder como el lugar mío dentro del aula. Yo estaba acostumbrado, como estamos todos los maestros, a que los estudiantes me miraran, y de pronto aparece un intérprete y entonces yo hablaba y todos miraban para allá, entonces yo sentía que como que no estaba como que no me estaban poniendo atención. O sea, fíjense que esas cosas, elementos actitudinales, son determinantes. Entonces yo le decía al intérprete: venga, hágase al pie mío para que yo pueda sentir que me están mirando, porque si no yo estoy sintiendo que estoy hablando como a la nada, ¿sí? Que no me están poniendo atención. Entonces, ese tipo de situaciones, de cambiar la actitud, de empezar a sentir que ya no soy el centro de las miradas, que, bueno,
¿no? Empiezan a cuestionar una serie de elementos, digamos que por distintas circunstancias dentro de mi trabajo en la universidad no he podido seguir acompañando como quisiera el proyecto de Manos y Pensamiento, pero creo que esos elementos experienciales determinan las visibilizaciones, las necesarias cambios de actitud que yo empiece a decir, oiga, aquí el problema puedo ser yo, ¿no? No es mi estudiante sordo que fue como una mirada durante mucho tiempo que se dio, ¿no? El problema del niño discapacitado es del discapacitado. No, de pronto el problema del niño discapacitado no es del discapacitado, es de usted que no puede acceder a él a través del lenguaje, es de usted que no puede comunicarse con él. El niño puede tener muchas potencialidades, pero si yo primero entro pensando que no puede, pues de ahí en adelante se van a generar una serie de elementos. Y creo que esas praxis y esas prácticas tienen que sistematizarse, como se ha hecho a través de los libros que hay de Manos y Pensamiento. Y tienen que sistematizarse, y que esas sistematizaciones tienen que posibilitar el jalonamiento de la opinión, de las políticas públicas. O sea, la política no, yo no puedo esperar a que la política cambie para que yo transforme mi actitud. Yo no puedo esperar a que la política me diga que tengo que ver en el otro una posibilidad y no una debilidad. Nosotros nos apartábamos, sé que aquí hay personas que vienen del área de la salud, nos apartábamos en algún momento de la salud al pensar que lo pedagógico está pensado desde la potencialidad. Yo no quiero trabajar con el niño desde lo que el niño no puede hacer. Yo necesito trabajar con el niño desde lo que el niño puede hacer. Si el niño no puede mover una mano, pues desde ahí voy a empezar a trabajar y voy a potencializar sus infinitas capacidades, que estoy seguro que absolutamente todos la tienen. Y para eso hay un elemento central, y lo aprovecho como cuña, y es la necesidad de fortalecerse en procesos como la comunicación aumentativa y alternativa. O sea, si yo no me puedo comunicar con el niño, así yo sea el mejor profesor del mundo, yo no voy a lograr nada. Si yo no logro que el niño me mire, si yo no logro mirarlo, si yo no logro interactuar con él, el principio pedagógico es un principio de comunicación fundamentalmente. O sea, que más allá de lo disciplinar que a veces tanto nos preocupa, tenemos que empezar por lo comunicativo.